Buenas tardes a toda la juventud, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por seguir el camino del comandante Chávez de creer en nosotros, de creer en la juventud. Es importante resaltar, presidente, que no siempre fue así, que en los 90 el Estado no nos veía con buenos ojos, por el contrario nos perseguía con la ley de vagos y maleantes, con la recluta obligatoria, con el proceso de privatización de las universidades. Veía en la juventud un enemigo. Y desde la llegada de la revolución, de la aprobación de esa constitución, y ahora usted como hijo de Chávez dándole continuidad al camino de Chávez, al contrario de perseguirnos, lo que hacen es abrirnos las puertas del Palacio de Miraflores, abrirnos las puertas de la revolución y convocarnos a ser patria juntos. Efectivamente, hemos estado en los últimos años fortaleciendo un sistema de recreación que nos permita en los periodos vacacionales, los fines de semana, tener una oferta distinta a las que nos presenta el capitalismo. El capitalismo nos convoca a la violencia, al consumo, a las adicciones, y el socialismo nos convoca al campismo, a la recreación, al deporte, a la cultura. Por eso nació el Plan Nacional de Recreación, presidente, que es un esfuerzo colectivo entre el Estado, el gobierno y las fuerzas populares. Aquí hay compañeros, más de 26.000 recreadores, este año la meta es llegar a 30.000 recreadores y recreadoras. Son jóvenes de la comunidad que se forman para llevar ellos mismos este plan. Aquí hay consejos comunales involucrados, escuelas, liceos, organizaciones y colectivos juveniles, colectivos ambientalistas, ecologistas, que están tomando, presidente, los parques, las playas, las plazas, los bulevares, la comunidad, las canchas de las comunidades, los teatros, todos los espacios donde de una u otra manera podemos ofertar una dinámica de recreación distinta, sana, divertida para la juventud venezolana. Y el reto este año es superar los 2 millones de jóvenes, niños, niñas atendidos, de hacer como usted no siempre nos convoca, de hacer más con menos, de hacer las cosas de manera lo más eficiente y generar la mayor suma de felicidad social para la juventud y para la sociedad. Presidente, en este momento Venezuela está atravesando un bono generacional. La mayoría de la población es joven. Eso es una oportunidad maravillosa. Por eso nosotros insistimos y le decimos al capitalismo, la juventud no es el problema de la sociedad, la juventud es la oportunidad que tiene Venezuela para desarrollar todo su potencial cultural, científico. Y queremos agradecerle, presidente, que usted haya abierto las puertas de este palacio y nos haya aceptado y reconocido como juventud diversa que somos. Que aquí están los estudiantes, los grafiteros, los raperos, los careculpables, toda la juventud venezolana en sus distintas expresiones, porque esa es la fortaleza de esta juventud, su riqueza, su diversidad, pero sobre todo su amor por este país.